La ley 30 rige el servicio público de la educación superior. Fue una ley emitida en diciembre del 90, de 1992, es decir, apenas un año después de la Constitución del 91. Y es una ley que realmente organiza toda la educación superior, es decir, organiza las instituciones de educación superior, los programas, los niveles de formación de la educación superior, los principios que la rigen. La Ley 30 ha sufrido en los 18 años de vigencia una serie de modificaciones, muchas de las cuales se han realizado incluso por una vía que no estaba contemplada inicialmente en el marco constitucional, y es vía reglamentaria. Eso ha generado a estas alturas una serie de distorsiones en relación con lo que fue el espíritu constitucional en relación con la educación superior, tanto en lo relativo a la autonomía universitaria como a la financiación de la educación pública y algunos otros temas que hacían alusión a este importante campo de la educación en el país. No es una ley que necesariamente responda o haya respondido en todo su contenido a ese nuevo paradigma de Estado que la sociedad colombiana decidió en el año 91, que implicó para la sociedad colombiana reconocerse y predicarse como un Estado social de derecho. Y esto es importante subrayarlo para este tipo de debates. Un Estado social de derecho implica que en ese Estado lo que prima es la dignidad de la persona. Es el principio rector, la dignidad de la persona, lo que necesariamente hace de la educación un derecho fundamental, una necesidad para el Estado, para que el Estado logre avanzar en la consolidación de un Estado democrático, garantista, participativo, igualitario, en el cual todos podamos tener derecho y acceso al conocimiento. ¿Qué se está reformando? Yo no podría decirle los artículos porque realmente estamos planteando una ley nueva, ¿cierto? Después de analizar muy a fondo, tomamos la decisión de plantear, de poner en discusión una nueva ley de educación superior para que pues quedara realmente con un marco claro, y no pues como a veces ocurre cuando se hacen reformas sobre reformas, pues que queda al final como una colcha de retazos. Porque se supone que es una que va a ser una norma de juego que dura muchísimo tiempo. Si la última, si la Ley 30 viene, ya tiene bastantes años, fue muy importante en su momento. Y en este momento hay cosas que los aprendizajes no necesariamente los tienen los que discuten la ley en este momento, que son básicamente el Congreso, sino se requiere una mayor participación de las universidades, de los. Bueno, en toda la educación terciaria, digamos que va a ser la afectada por la ley. A 18 años de expedida, la Ley 30 se muestra necesariamente como un marco legal al que hay que transformar, habida cuenta, entre otras cosas, de las múltiples transformaciones que la educación superior y particularmente la educación universitaria ha experimentado en los contextos internacional, regional y, por supuesto, en el colombiano. Realmente estamos planteando la consolidación de un sistema de calidad, ¿cierto? Estamos diciendo cuáles son los elementos que intervienen en ese sistema de calidad. Decimos que dentro de ese sistema de calidad, pues hay un subsistema de aseguramiento de la calidad, que consideramos que es una responsabilidad del Estado el poder dar una garantía pública de que cualquier programa o institución que se ofrezca o que exista en Colombia, pues tiene que cumplir unas condiciones de calidad. En cuanto a la calidad no es solo un asunto de indicadores y menos de indicadores situados en una perspectiva cuantitativa, si bien consideramos que un sistema de calidad de la educación superior debe contemplar también indicadores de esta naturaleza. Pero la calidad tiene también que ver con el sentido de la educación que se imparte en los entes universitarios, en las universidades, en las otras instituciones de educación superior. La calidad tiene que ver con la pertinencia de las
ofertas que realizan las universidades, tiene que ver con el alcance de las prácticas sociales que se despliegan desde las instituciones de educación superior. Creo que en el país todos estamos absolutamente de acuerdo que debemos ampliar la cobertura a las instituciones, que más jóvenes puedan ingresar a las instituciones de educación superior, pero la pregunta es cómo entran a las instituciones de educación superior. Esto es, ¿cómo las universidades pueden responder con calidad a una formación pertinente, a una formación que le da sentido a nuestro contexto cultural, una formación que forma para ciudadanos que comprenden el mundo globalizado, pero que fundamentalmente se enfocan en la solución de problemas de nuestro entorno local y nacional? El gobierno ha dicho que no existe una relación entre calidad y cobertura. Nosotros hemos señalado que es necesario disponer de recursos adecuados para atender las demandas adicionales que llegan a las universidades. La ausencia de calidad o una calidad precaria en la educación en general, concretamente en la educación superior, significa en términos constitucionales, por ejemplo, la violación del derecho a la igualdad. Si a mí no se me brinda una educación de calidad, o yo como persona que opto, por ejemplo, por ingresar a una universidad pública, no tengo la garantía de una calidad igual o superior a la que puede brindar una universidad privada, de fondo se me está violando un derecho fundamental, pero también se está afectando a la sociedad en su conjunto. Ha habido un deterioro enorme de la calidad. En un encuentro reciente que hicimos de representante a los consejos superiores y académicos, el representante de los profesores en el Consejo Superior de la Universidad de Los Llanos hacía un ejercicio mostrando cómo un profesor de experiencia con altos niveles de formación tenía unos costos por hora crédito, mientras que un profesor recién graduado tenía otros y contratado como catedrático. En ese sentido, concluía por señalar que para poder garantizar la sostenibilidad de las instituciones, las administraciones universitarias se han tenido que sacrificar la calidad. Por eso no basta, repito, con abrir las puertas al mercado, aunque yo no lo veo como algo que no deba pasar, siempre y cuando cobertura vaya de la mano con calidad, no cobertura a costa de calidad, y siempre y cuando el Estado también a la par aumente la oferta de educación superior pública, de calidad, lo que significa más instituciones y universidades estatales, no menos, lo que significa más recursos para la Universidad del Estado, no menos recursos. Antes de la década del 90, los aportes del Estado alcanzaban el 95% del total de los ingresos. En muchos casos hoy llegan al 55%, y son los recursos propios los que hacen que las universidades sigan funcionando. La educación es un derecho, el concepto de derecho, que es universal, entraña que ese derecho tiene unos componentes. Algunos hablan de lo que se llama el núcleo no negociable del derecho, que hacen que la atención del derecho deba ser integral. En este caso, pues eso comprende la disponibilidad, o sea, que hayan instituciones, cupos suficientes para atender la demanda educativa. Segundo, el acceso. Tercero, la permanencia. Y cuarto, la calidad y pertinencia. Luego, cuando usted asume la educación como un derecho de la persona, usted no puede hacer separaciones mecánicas o ni siquiera metodológicas de que esto es cobertura, esto es calidad. No, todo debe contribuir a que los estudiantes reciban la mejor educación posible. Nuestra educación universitaria sigue siendo muy inequitativa. Hay poblaciones a las que le está, por simple capital cultural, prácticamente vedado el ingreso a las universidades. Y por otro lado, hay una serie de obstáculos a la permanencia de los más necesitados que hacen que
si bien logran en un primer momento acceder al sistema, muy pronto se ven simple y llanamente rechazados por él. Hoy en día, un estudiante pues puede o escoger, o pues dependiendo un poco ya del caso personal, puede que le toque ir a una privada o a una pública, pero supongamos que él escoge ir a una privada, él pues puede o pagar la matrícula o conseguir un crédito educativo para ir, para pagar esa matrícula. Entonces, conscientes de que eso pues es la realidad y de que además la mayor parte de los jóvenes que no están ingresando hoy a educación superior son jóvenes de bajos recursos, estamos fortaleciendo y de manera muy importante el crédito educativo. Por diversos mecanismos se busca que el sistema sea que quien recibe la educación la pague, bien sea en el momento de recibirla o la pague después. La política que se expresa en la reforma que se ha planteado tiende a profundizar este sistema. Y vamos un paso más allá, y es que el problema no solamente es la matrícula, el problema también es la manutención, es el sostenimiento. Entonces estamos creando o proponiendo la creación de un fondo de sostenimiento, ¿cierto? De tal manera que todos los estudiantes, ¿cierto?, de niveles bajos, vulnerables, de SISBEN 1 y 2, estén ellos en públicas o estén en privadas, puedan acceder a ese subsidio de manutención. De tal manera que son elementos que consideramos fundamentales en la equidad. El caso de Chile es impresionante ver cómo ha habido grandes movilizaciones estudiantiles porque ese crédito educativo que termina siendo difícil de pagar cuando hay un mercado laboral que no es suficiente para atender toda la cantidad de profesionales que está generando o produciendo la universidad, termina por colocar a las familias contra la pared, sus salarios son embargados, sus propiedades se pierden y es el sector financiero quien termina haciendo su agosto con la necesidad educativa de la población. En este momento hay aproximadamente 100 millones de estudiantes de educación superior. Si en su inmensa mayoría, en Europa la casi totalidad, buena parte en Estados Unidos más o menos 50%, están en universidades públicas y por lo menos otro tanto en América Latina, 40-50% universidades públicas. Si esta gente se llegara a convertir a universidades privadas, el negocio es de miles de millones. El caso del financiamiento de la universidad pública, por supuesto, es tal vez el más crítico de todos. O sea, una era la financiación de las universidades antes de la Ley 30. La Ley 30 procuró introducir un sistema de financiamiento que le posibilitara a las universidades unos niveles mayores de desarrollo a los que permitía la Ley 80 de 1980, pero en la práctica esto se fue quedando corto. Y hay un punto importantísimo que dio la Ley de 130 en su momento, que fue la estabilidad financiera, que se está perdiendo y que hay que asegurarse de que no se consolida la pérdida que se ha tenido en la estabilidad financiera, que fue muy importante para el crecimiento de la educación oficial. Entre el 2002 y el 2010, el cubrimiento aumentó del 24.4% al 37.1%, donde casi un millón de estudiantes están en universidades públicas. Pues una de las cosas que también, digamos, más nos genera desazón es la manera como se plantea la financiación de la institución de las universidades públicas. En la medida que, pues, estaríamos como viendo la réplica de lo que ya ha pasado en las instituciones de educación básica y media, donde el Estado por concesión entrega a privados el manejo de las instituciones públicas, desobligándose de sus obligaciones, si se puede decir de esa manera, en el sentido en que pues estaríamos allí, digámoslo, de alguna forma mostrando evidencias de privatización y de que el Estado no se estaría haciendo cargo de sus funciones misionales, como es la administración de la educación del pueblo. El proyecto de ley, uno de los aspectos importantes, es el establecimiento de universidades con ánimo de lucro.
Esto lleva los últimos 10 años, distintos cuerpos académicos en el mundo se han pronunciado en contra. Partiendo del año 98 de la Conferencia Universitaria de París, se reafirmó la existencia de que la educación superior es un bien público, no un producto mercantil. Yo creo que el temor que ha habido un poco en ese sentido es por lo de las alianzas público-privadas, ¿cierto? Pero la alianza público-privada lo que pretende es fortalecer la investigación, fortalecer la innovación, ¿cierto? Uno no ve, aunque ha habido casos en el mundo, ¿cierto? Que a través de esas alianzas, nos contaba la rectora de la Universidad Francesa, que diseñaron y una empresa privada financió un programa de posgrado, creo que era en temas de sostenibilidad y ecología, ¿sí? No algo muy aplicado pues a la tecnología. Entonces yo lo que creo ahí es que pues está, digamos que llevando como a un extremo, un malentendido, el que pues si a través de alianzas público-privadas puede que se fortalezcan procesos de investigación y de innovación de interés del sector productivo, pues que probablemente es quien invierta, pues eso va a debilitar lo otro. ¿Cierto? No hay razón para ello. Invertir en educación desde una concepción privada en el modelo económico que vivimos es buscar rentabilidad económica a través del ofrecimiento de un servicio como cualquier otro servicio público. ¿Qué implicaciones tiene para el desarrollo de la educación superior? Ningún inversionista va a invertir en programas no rentables. Pero en el caso nuestro de universidades públicas sabemos que son necesarios y que el país debe entender que además de ingenieros, de médicos y abogados y contadores y administradores, necesitamos humanistas, necesitamos gente que cultive el campo de las ciencias sociales, las ciencias humanas, las ciencias básicas, la matemática, la física. Los países que han alcanzado amplios niveles de desarrollo han tenido que apostarle a financiar desde lo público estos campos del conocimiento que se requieren para el desarrollo integral de una sociedad. Si bien los aportes a las universidades públicas han aumentado paulatinamente, el ingreso de alumnos a las universidades ha aumentado mucho más, lo que genera un balance negativo al relacionar las cifras. ¿Cómo planteamos fortalecer tanto la pública como la privada? Entonces, la pública. Estamos planteando dos formas de incremento en los recursos, ¿cierto? Por un lado, que de pronto eso no se ha dicho mucho, pero más recursos públicos a las universidades públicas, a las instituciones públicas, porque no solamente las universidades. Ciertos recursos que, digamos, es un incremento gradual que esperamos llegue al 3% en 2 años y se mantenga en ese incremento real del 3%, es decir, por encima de la inflación, del índice de precio del consumidor. Hacer una universidad competitiva, que es otro término que se está utilizando mucho, cuesta plata. Este país o cualquier país quiere una universidad pública de calidad, tiene que invertir y cada vez invertir más. Y no puede trasladarle esa responsabilidad a las mismas instituciones ni al sector productivo, que acudirá, y es bueno que lo haga, a las universidades públicas o privadas, a las instituciones, institutos tecnológicos, técnicos, cuando sus específicas y singulares necesidades lo requieran, y seguramente aportará recursos por esa vía. Pero esa es una vía, no puede ser el núcleo a partir del cual se pretenda que la educación pública superior en Colombia se sostenga y se fortalezca. Yo creo que ese es un punto que hay que recalcar mucho y que puede derivar del proyecto que actualmente se está circulando por parte del gobierno. A la luz del marco constitucional, la autonomía es declarada para las universidades. En la nueva propuesta de ley creo que se desborda
el espíritu constitucional en la medida en que la autonomía empieza a ser predicada para el conjunto de las instituciones de educación superior. En ese sentido, no habría una diferencia sustancial entre una institución técnica, una tecnológica, una institución universitaria y una universidad, lo que de alguna manera entra en contradicción con la tradición milenaria que la universidad ocupa en el contexto de la cultura occidental. Hay varios elementos que podrían considerarse como indicadores que atenten justamente contra la autonomía que actualmente tienen las universidades y que sería violatorio, por supuesto, de lo consagrado en la Constitución Política. Por ejemplo, el énfasis marcado en las acciones de inspección y vigilancia. Dice, tomar posesión de las instituciones de educación superior de acuerdo con la reglamentación que expide el Gobierno Nacional. Esto implicaría que dependiendo de quienes se encuentren en ese momento con el poder sancionador en el Ministerio de Educación, hacemos abstracción de las personas que se encuentran actualmente. Esta es una ley que va a regir, si sale a aprobar, a regir y al futuro. En cualquier momento, las instituciones de una universidad podría verse abocada a que en una medida correctiva, únicamente correctiva, llegaras a hacer esta situación. Esto pues es bastante complicado. Una toma de posesión es asumir todo el control de una universidad. Inspección y vigilancia ha sido de los puntos que ha causado cierta controversia por el grado de detalle en el cual se desarrolla. Hay quien pues ha dicho que parece un código de policía. Y me parece muy bueno poder aclarar que la posición pues de los que saben del tema, de los abogados que han hecho todo el análisis, pues es que realmente todos estos procedimientos o procesos de inspección y vigilancia tienen que ser realmente reglados en la misma ley. Entonces, por eso, digamos, el detalle con que se desarrolla la inspección y vigilancia. Cuando el Ministerio de Educación Nacional, estamos dentro del mismo tema de inspección y vigilancia, cuando el Ministerio de Educación Nacional tenga información que alguna de las instituciones de educación superior o sus directivos, aquí es públicas, privadas, mixtas, todas, se apresten a vulnerar. Entonces, ¿dónde está la conducta? ¿Cómo se mide? En el derecho. El derecho es un principio general del derecho, que ninguna autoridad pública puede entrar a actuar sobre una sospecha. ¿Dónde estaría el medio probatorio de decir que alguien tiene la intencionalidad de hacer un daño o vulnerar una norma? Entonces, a mí me parece que este artículo sí es de lo más extraño que puede haber al mundo del derecho y mucho más al mundo de la educación. Desde la perspectiva del Gobierno Nacional, el papel del fomento a la educación superior se vio desplazado por un mayor protagonismo de la función de inspección y vigilancia. Entre otras cosas, la propuesta del gobierno para sustituir a la Ley 30 sigue haciendo un énfasis, yo diría hasta en ciertos casos enfermizo, con la función de inspección y vigilancia y, por supuesto, en relación con el fomento a la educación superior, creo que sigue siendo demasiado timorato. Si queremos efectivamente poner a la Universidad Colombiana a tono, no con las universidades de primer orden en el mundo, lo cual desde ya requeriría de inversiones que el Estado colombiano no puede realizar, pero por lo menos a la altura de las mejores universidades del ámbito latinoamericano, en donde, bueno es decirlo, estamos bastante rezagados.